Queridos niños y adultos, soy una de las pajes del río Baltasar. Hoy tengo un mensaje muy importante para daros. Una buena noticia y una mala. La buena es que ya están leyendo vuestras cartas, Melchor, Gaspar y Baltasar. Muchas gracias por todos los detalles y dibujos que les habéis dejado a los tres Reyes Magos. Se nota que le habéis puesto muchísima ilusión y nosotros también la hemos puesto para hacer de la Noche de Reyes la más mágica del año. Espero que vuestros deseos del pozo se cumplan. La mala noticia es que el cierre de la casa mágica será el día 6 de enero a las 2 de la mañana, encendiendo nuestras luces que han iluminado las sonrisas de pequeños y mayores por última vez estas navidades. Los propietarios de la vivienda también querían dedicaros unas palabras, con mucha ilusión. Gracias a todos los que habéis venido a ver este proyecto de gran trabajo, a la Asociación de Turismo Rural Eo Porcía, a Henry Peña Noticia por haber hecho eco en nuestro país, República Dominicana, provincia La Vega, de nuestra casa mágica, aquí en Vegadeo, a la TPA por ser el segundo año que viene a demostrarnos su apoyo. Todo el trabajo que hay detrás de la casa mágica no es solo nuestro, también es el vuestro, por motivarnos a seguir haciéndolo cada año mejor. Espero que nos podamos seguir viendo todos con una sonrisa en la casa mágica. En primer lugar, quería darles las gracias a mis padres, Edelmira y Aquilino, porque sin ellos nada de esto habría sido posible. También daros las gracias por todos vuestros regalos y donativos. Todos y cada uno de los detalles que habéis tenido con nosotros nos han encantado. Nos llena de alegría y satisfacción ver cómo la gente disfruta y vive con nuestra misma ilusión la Navidad. El mejor adorno de la Navidad es una sonrisa sincera y aquí, en la Casa Mágica, habéis puesto más de un adorno.